El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 12 de San Mateo. Es un diálogo muy breve. Un grupo de personas le piden a Jesucristo: queremos ver un signo tuyo. Y digo esta frase, y quizás la dije mal, porque realmente se trata de una petición. Cristo atendió muchísimas peticiones, peticiones de enfermos, peticiones de pecadores, peticiones de pobres. ¿Por qué Cristo se resiste a esto que le dicen? Quizás porque no es una petición. Cuando uno pide, uno le deja la última palabra a Dios. Pero parece que esta gente no está pidiendo. Parece que lo que ellos están haciendo es poner a prueba a Jesús. Es decir, ellos están examinando a Jesús. Ellos están averiguando, están comprobando, están constatando. No están pensando en la necesidad que tienen, sino que, erigiéndose en jueces del Mesías, lo someten a prueba. Si de verdad eres el Mesías, tendrás que hacer signos. Al fin y al cabo, el gran profeta Moisés hizo tantos signos en Egipto, hizo el gran signo de cruzar el Mar Rojo, realizó tantos signos en el desierto. Entonces los profetas tienen signos. Queremos saber si tú eres un profeta. Yo creo que es interesante la diferencia entre una petición y una comprobación. Porque en la petición yo reconozco el señorío de Dios. En la comprobación, en el fondo, el señorío está de parte de mi yo, de parte de mi inteligencia, de parte de mi capacidad de análisis. Y entonces, cuando nosotros nos acercamos con humildad y fe sincera y pedimos a Dios, entonces abrimos los torrentes de su misericordia en nuestra vida. En cambio, cuando pretendemos comprobar qué es lo que Dios propone o quién es el que Él ha enviado, en ese momento encontramos una respuesta como la que dio Cristo. No hay señal. Es decir, Dios se resiste a que nosotros lo metamos en un laboratorio y digamos, quiero ver si este es Dios o no es Dios. Si te das cuenta, lo de pedir el signo es conservar nosotros el control y es examinarlo a Él. ¿Y ahí quién es el Señor? El Señor no es Él. El Señor soy yo. Soy yo el que está midiendo a Dios. Y Dios no acepta ese juego. Esto nos enseña dos cosas importantes. Primera, que el encuentro con Dios pasa siempre por el conocimiento de la propia necesidad. El encuentro con Dios no es el encuentro con una idea interesante, ni siquiera con la pieza que me faltaba para explicar cómo es que funciona el universo. En tiempos de la Ilustración francesa, había gente que todavía hablaba de Dios en un ambiente cada vez más ateo, pero el Dios del que ellos hablaban era un Dios que servía para completar una explicación, para explicar algo. Es el Dios que requiero para mi esquema intelectual. Bueno, ese no es el camino. El camino para encontrar a Dios y el camino para encontrar su palabra siempre pasa por la necesidad profunda de tu ser. No es un juguete para tus ideas, no es una pieza para tu esquema. Es la respuesta a tu necesidad profunda. Y de ahí lo segundo. Te vas a encontrar con Dios, ciertamente te vas a encontrar con Él, pero su lenguaje es el de la gracia, su lenguaje es el del regalo. Y ese lenguaje es el que Él precisamente reserva para los que entran de lleno en el conocimiento de su necesidad.
Por algo decía el gran obispo San Agustín, que yo me conozca, Señor, para que yo te conozca, Señor. Porque por ahí va el camino. Y también dijo San Pablo en el capítulo segundo de Gálatas, Dios se dignó revelar a su Hijo en mí. Es a través de nuestra profunda necesidad, de nuestra profunda indigencia, de nuestra nada y pecado, como entramos en el camino para reconocer la majestad divina. Así nos lo conceda el Señor. Amén.